¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza por Canal C Show Animal, la manada más familiera de la televisión cordobesa para poner en marcha otro show. Le damos la bienvenida, lo invitamos, lo sumamos a Oscar Fioretti. Hola familia, hola amigos, hola Alejandro. En el día de hoy estamos muy tristes por los recientes incendios en nuestra querida Sierra de Córdoba. Entre todos podemos cuidarla. Para que podamos volver a decir, la vida y la naturaleza comienzan aquí en Show Animal. Ahí vamos, Oscar, como siempre, con las ganas que tenemos de acompañar a nuestra gente, recorrer, aunque sea mentalmente ya, la geografía de nuestra Córdoba y sí el mundo de los animales, conocerlo paso a paso con cada informe que traemos. Hablando de eso, vamos a visitar la CAI. Allí desde Pumacagua es una amante y una conocedora de la raíz real de la tierra, de la Pachamama y cuánto misterio que el ambiente tiene de la naturaleza. Bueno, CAI tiene un informe muy especial y nos hace entender cuál es la consecuencia de tantos incendios en nuestra Córdoba. Bueno, yo soy CAI Pacha de Pumacagua y quería decirles algunas cosas con las sierras que me respaldan, nuestros techos que acumulan el agua para que nosotros podamos beber. Lo que da oxígeno, lo que nos da de comer, nuestra medicina, nuestro monte tan poderoso y tan pensado a la hora de hacer las leyes y tan luchado para conseguir que las leyes apoyen al monte. Con la terrible situación de los incendios, es importantísimo y es responsabilidad de cada uno ponerse a estudiar que la ley existe, que hay que implementarla. Y ahí está la falla y el hueco de que no se logra implementar porque no hay interés, evidentemente. La ley asegura que no se cambia de categoría. El bosque está ordenado en rojo, verde y amarillo. Lo que es rojo y se ha quemado va a seguir siendo rojo. No puede pasar a otra categoría. Ni tampoco es legal quemar para cambiar su uso. Hay también pena para los responsables, prisión e incluso se obliga a restaurar lo dañado. Todo esto tenemos que procurar que suceda. Que suceda quién es el monstruo que atrapó al monte. Y ahí, en esa cacería, en esa guerra, en ese bombardeo, nos mata a nosotros. Porque nos deja sin posibilidad del bienestar inmenso que nos da la naturaleza. El monte hoy tendría un olor a palo amarillo, muy dulzón, una dulzura única, y estaría amarillo de espinillos, de chañares. Sin embargo, está negro. Esto tiene que cambiar por el trabajo que hagamos todos. Hay personas referentes en Córdoba muy importantes a las que seguir para seguir las instrucciones y no equivocarnos en lo que intentemos hacer de buena voluntad. Es importante cuando se termina y después del incendio no acceder a las zonas porque quedan todos los microorganismos y toda la superficie. Es como que el monte cordobés, estas 200.000 hectáreas, están en el hospital del quemado. Están internadas en terapia intensiva. No hay que visitarlos, hay que esperar que se vaya recuperando y cuando ganen la exótica, ahí bueno, ir extrayendo, controlar la exótica. Cuando vemos que nace la chilca y el espinillo, bueno, es un buen síntoma de que el mismo monte está tratando de procurar la vegetación que es la primera, la que primerea para arraigarlo y que no se erosione. También podemos sembrar chilca, podemos plantar espinillo, también podemos plantar en casa todas las plantas nativas que quieran y los plantines ser plantados, ¿no?, en modo organizado. Por hacer, tenemos un montón. Antes que nada, miremos los mapas y miremos lo que es Córdoba y miremos la gravedad, como si sacáramos la sábana arriba del cuerpo de un quemado y miráramos con esa amargura, con esa impresión, con el dolor en carne propia de lo que es el ardor de una quemadura gravísima, de tercer grado, y que no se sabe si va a vivir o morir el paciente. Y nosotros somos ahí cuidadores. Alguien hará el rol de padre, de madre, otro hará el rol de enfermero, de médico, de acuerdo al rol que desempeñamos como ciudadanos. Y otros serán los abogados que tienen que luchar para que las cosas sean justas.
como comunidad tenemos que unirnos, organizarnos, saber quiénes son los que tienen el mayor conocimiento, unirnos a ellos, como la Asamblea del Bosque Nativo, Federico Copta, Cristian Schneider, seguirlos a ellos, que son los que tienen la claridad, y nosotros poner nuestros brazos, nuestra disposición, y nuestros patios y nuestros balcones pueden servir de lugar, de invernadero, de vivero para esto. Bueno, acá hice una pequeña artesanía. En una madera se me ocurrió poner la ceniza, el espinillo y el palo amarillo. Y nada, como un pequeño altarcito a esta herida que le hemos hecho a Córdoba. Y llega el momento más divertido, más loco, más desopilante de Show Animal. Son ellos, los videos súper divertidos. Cuando queremos enterarnos qué ocurre en el mundo de los animales, buscamos a ella, la noticia animal. La noticia animal de hoy nos lleva a Indonesia, donde la información viene envuelta en esperanza, dado que en la reserva natural de aquel lugar se avistaron dos crías de uno de los mamíferos más amenazados del planeta. Hablamos del rinoceronte de Java. Las crías fueron avistadas con sus madres, y a través de las 100 cámaras ocultas dispuestas en el Parque Nacional, pudieron comprobar que son un macho llamado Luther y una hembra de nombre Helen. Después de varios años en los que se ha sufrido una gran disminución de la población del rinoceronte de Java, la llegada de las nuevas crías eleva la población de este animal a solo 74 ejemplares. El rinoceronte de Java pertenece a la misma familia que el rinoceronte indio, aunque se diferencian de estos por su menor tamaño, sus pliegues de piel suelta que le dan la apariencia de ser acorazados, y otra diferencia visible es el tamaño de su cuerno, más pequeño también. Décadas atrás, en el sudeste de Asia, había miles de estos animales, pero la caza furtiva y la invasión de los humanos a su hábitat redujo su población a solo 74 individuos. Noticia Animal en Show Animal. Son los grandes protagonistas del programa y de nuestra familia, nuestras mascotas. Tenés una mascota cerca, tenés el celu a mano, le sacás la foto, la envías en Facebook a la hora y en el momento que te quede cómodo. No te olvides de contarnos cómo se llama tu mascota, desde dónde nos acompañan, y nosotros así le damos la bienvenida. Lili nos envía la foto de Selena, una dormilona terrible en extraña pose, mientras Maricel presenta al dúo Ulises y Popis. Estela nos envía la foto de Delfina ya disfrutando de la primavera, y Moni nos presenta el matrimonio de Milo y Mechita. Ale nos presenta Facundo, un rescatado de 4 años, y Noé nos envía la foto de la bella Maggie. Noé nos envía la foto de Rocco cómodamente mirando el Show Animal, y también llega la foto del amado pony de la familia, Felipe. Sandra nos envía la foto de Leoncito con su corte ya de primavera, mientras Vane nos presenta las bellezas de la casa, el grandote Joaquín y la pequeña Coffee.
Buscamos el primer matecito Núñez, la primera pausa de hoy. Quédate, ya volvemos con muchísimo más Show Animal. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Farmacia Suquía 2 ofrece el mayor descuento por pago contado. Farmacia Suquía 2, en la calle Manuel de Escalada 3487, Barrio Patricios. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Guía Veterinaria presenta en Jofre Norte, Veterinaria Caiquén, Alsina 1914. En Villa Corina, Veterinaria Ocampo, Rancagua 2804. Para cada necesidad de tu perro existe un alimento hecho a su medida, Dog Chow. Dog Chow alimenta su vida sana. La Gaviota te invita a conocer su nuevo local en Capdevila 2237, a metros de Escalada, en Barrio Patricios. La Gaviota, moda para toda la familia. A la salud de tu mascota le damos mucho valor, por eso te ofrecemos un alimento que les hace bien. Valor, alimento balanceado para perros y gatos. El virus avanza y hoy en Córdoba hay miles de casos y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno y contagiar a quienes más querés. Porque ¿sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos. Probablemente los contagiás y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se dan mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Gustó muchísimo la visita que le hicimos al acuario de Ariel en la semana anterior y gente que se quedó con ganas de ver más y nos preguntaron muchísimo por los peces payasitos. Bueno, en este informe que Ariel nos presenta, algo de eso traemos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahora en esta oportunidad vamos a hablar un poco del pez payaso, de los Amphipryomus cellularis en este caso, que sería el clásico famoso Nemo por la peli. ¿Por qué vamos a hablar de los payasitos? Porque es lo que hoy... más se está buscando, es con el pez que uno quiere o arranca, digamos, en el mundo del marino, porque, bueno, digamos que es un bichito dentro de todo fácil de tener, no es tan costoso y es muy atractivo y muy simpático. Acá, si te acercas, estamos viendo ocelaris de criadero, que se llaman. Son los payasos son los únicos peces marinos o los de los pocos peces marinos que se pueden criar en cautiverio. Estos payasitos son criados acá en la Argentina. Los que estamos viendo miden más o menos unos 3 centímetros y tienen entre 8 y 10 meses de edad. Un pez payaso puede vivir tranquilamente en buenas condiciones entre 10 y 12 años. O sea que yo siempre hago la comparación de que es lo que te vive un perro o a veces más. Y son realmente unas mascotas muy, muy adorables o con las que uno se encariña muchísimo. El pez payaso ya en temprana edad aprende a reconocer cuando uno les va a dar de comer. No son tan exigentes en cuanto a lo que necesitan de cuidados. Es un pececito que con que uno le mantenga la temperatura y la salinidad, o sea, la cantidad de sal en el agua, es más que suficiente. O sea que se puede armar una pecerita de 80, 100 litros tranquilamente y poder tenerlos ahí con cuidados mínimos, pero sí con un buen filtrado y con los componentes y acordes, digamos. El payasito, para describirlo rápidamente, es hermafrodita, que quiere decir que puede cambiar su sexo. Generalmente, cuando se forma la pareja, el que tiene más temperamento y mayor tamaño es el que termina adoptando el papel de la hembra y el que le sigue es el macho. Cuando están en grupos o en cardumen,
se hace como una escalera en la que el más dominante termina siendo la hembra y todos los demás vienen como macho. Cuando se muere la hembra, asciende, por decirlo de alguna manera, el macho y sigue así la escalera. Son bichitos muy territoriales, todos los marinos en general, por lo que se aconseja tener no más de 2 payasitos, porque son peceras chicas, digamos, y cuando al no tener mucho espacio se pelean mucho por la jerarquía, por el lugar. Es un bichito que sí es muy sociable con otras especies, por lo que generalmente está en todas las peceras el payaso, y es con lo que se recomienda empezar cuando uno empieza a adentrarse al mundo de la acuariofilia marina, digamos. Recordá que con la foto de tu mascota la subís a Facebook el día y en el momento que te quede cómodo. Show Espacio Animal, nuestra página en Face. Allí dejás la foto, su nombre, algún dato más y nosotros los presentamos en pantalla para que durante todos los meses vayan concursando por distintos premios que vamos informando a través de la página. Los vemos. Mariela nos presenta a Violeta, la dueña de la cama, mientras Daniel envía la foto de Luli, pura dulzura. Por aquí llega la hermosa Lulu, foto que envía Silvia mientras dice, nos presenta a Onassis metiendo su gran nariz. Rocío nos presenta a su gran pandilla, allí están Don, Jack, Hobbs y Lola. Solange nos presenta a Clarita, la más linda de las gallinas, y Nati nos envía la foto de su hermosa mascota peluda. Aquí conocemos a Coqui haciendo una enorme siesta en el sillón, foto de Nati, mientras Sonia nos presenta a Boji desde Almafuerte. Va llegando la última pausa y una recomendación que hacerles y un saludo de bienvenida a Peluquería Canina MG, allí en Barrio Residencial América, una peluquería distinta. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene ambiente climatizado, por ejemplo, un seguro total para tu mascota, cualquier inconveniente que hubiese, algún accidente que ocurra dentro de la peluquería, está totalmente cubierto por servicio de asistencia profesional veterinaria y un montón de ventajas más. Le mandamos un saludo grande a Mercedes, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos. Última pausa de este show y ya volvemos. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. El antes y el después de nuestros clientes. Así llegan y así se van. Peluquería MG. Ambiente climatizado, seguro total para tu mascota. La Habana, 1694, Barrio Residencial América. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Calzados para toda tu familia, con precio de fábrica, en cuotas y con crédito, presentando solo tu DNI. Aprovechalo. Calzados Vic, Alem 3600. Cuando quieras alimentar a tu perro dándole algo que le encante, elegí Doggy. Recetas caseras. Doggy los hace crecer felices. Acuario Córdoba Reef, acuarios marinos y de agua dulce, peces, corales, invertebrados, peceras y equipamientos, las mejores marcas en alimentos. Monseñor Pablo Cabrera, 2890, Córdoba Reef Acuario, todo para su acuario marino. A la salud de tu mascota le damos mucho valor, por eso te ofrecemos un alimento que les hace bien. Valor, alimento balanceado para perros y gatos. Si compras y jugás en Quinila Lobby, vas a ganar siempre por calidad, por precios y atención. Quinila Lobby, 3 de junio, esquina Vilcapugio, Barrio Belgrano. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Hay gente que dice, tengo un perro hermoso pero se porta de mal, no sé qué hacer con él. Aldo Sechi tiene todas las respuestas a cualquier problema de conducta que tenga tu canino, así que le damos la bienvenida y escuchamos atentamente qué nos dice. Y las consultas no paran de llegar, llegó Aldo Sechi y detrás de él una cantidad interminable de gente que quiere aprender a llevarse mejor con su mascota. Llegan las noches cálidas, querés salir a pasear con tu perrito, arnés, correa, pero claro, el perrito quiere ir más rápido de lo que podés llevarlo, no soportás la presión, se pelea con otros perros, ¿qué hacemos? Él lo responde.
Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar una vez más aquí. Bueno, te cuento. Cuando salimos a caminar con el perro, no de, para nosotros no dejamos de ser nosotros y nuestro perro. Pero para el perro, por eso piensa en su cabecita de lobo domesticado, que somos dos lobos cazando o patrullando. Por lo cual, el líder tiende a dirigir el sentido y la velocidad de la marcha. Entonces, está creyendo de que ustedes no son líderes. Entonces, ustedes no pueden guiar la marcha. Entonces, está creyendo de que él tiene que dirigir, que es el líder, y por eso empuja, porque está peleando con ustedes el tema de la caminata, la guía, el sentido y la dirección de la caminata. También nos manifiesta de que está teniendo problemas de agresión con otros perros. Es por eso también, porque él piensa que está cazando, que los otros perros son otros depredadores que les van a quitar las presas, y él como líder tiene que expulsarlos. También recuerden que piensa de que está patrullando el territorio. Y también más dominante, por eso está jerarquizándose sobre ustedes al punto tal que no responde a la jerarquía de ustedes. Por ende, cuando ustedes lo sacan a pasear, él tira de la correa y lo va a hacer cada vez más, porque después se les viene la madurez social, que es cuando el mío lo tenga más o menos 18 meses. Y ahí se va a empezar a complicar, y si empieza con este problema puede derivar en una agresión. Sin ser un perro agresivo. ¿Por qué? Porque está juntando todo este tipo de problemas dentro de un proceso medioambiental que es por parte de ustedes. Por lo cual, otra cosa muy importante que nos dice que Milo pasea con pretal. El pretal es una herramienta muy buena para cuando el perro es sano psicológicamente y socialmente y no tira. Pero cuando empieza a tirar, el pretal está hecho para tirar. Por eso, vieron que los perros de trineo, ¿qué tienen? Pretal. Para tirar más cómodamente. Entonces es una herramienta inadecuada para solucionar tu problema. Tenemos que buscar otra herramienta. Por lo cual, para avisarte todo esto, lo que te propongo es, primero que vayamos al médico veterinario a chequear, que la castración puede ser muy buena. Solamente la castración puede solucionar este problema. Lo que sí, la castración lleva su tiempo, porque la hormona queda en sangre, entonces el perro después va a necesitar varias semanas para limpiar la sangre de la hormona remanente de esto, pero castrar, por eso algo antes posible la castración. Y después ir a un educador que te enseñe cómo jerarquizarte sobre tu perro en una forma positiva. El educador canino te va a enseñar, te va a mostrar algunas herramientas, te va a enseñar a usarlas, y al cabo de un tiempito, si están paseando todos los días como nos dicen, significa que son amantes de los perros, que están haciendo una rutina con los perros. Esa gente soluciona los problemas muy simplemente. ¿Por qué? Porque tienen voluntad y tienen el perro incorporado en su vida. Por lo cual, lo único que necesitan es cierta asistencia para coronar con éxito. Excelente, Aldo. Te esperamos la próxima semana. Gracias por invitarme una vez más. Gracias por darme la oportunidad de solucionar estos problemas de los cordobeses. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. Nos vemos. Avanzamos porque hay más show animal. Y buscamos meternos en el consultorio del doctor Rubén Honorat para seguir aprendiendo de cómo cuidar la salud de nuestras mascotas. Buen día, familia, gente amiga, dueño de mascotas. Hablando de prevención, como habíamos dicho, hoy básicamente quiero hacer hincapié de combatir y prevenir parásitos externos e internos. Para los parásitos externos, estamos en época de calor, de mucha infestación y alta carga en el ambiente. Acuérdense, hoy por hoy hay muchos métodos, asesórense con su veterinario de confianza, ya sea con una pipeta, con un comprimido, con un inyectable, eso que se los explique su veterinario. Ustedes, es importante que ustedes sepan el peso de su mascota a la hora de asesorarse y a la hora de hacer este procedimiento de desparasitación. O sea, traten de que si el veterinario o la persona que atiende en el PEP o en la parte de mostrador le pregunte cuánto pesa su perrito, cuánto pesa su gatito, ustedes no queden ahí, no sé. Está mal. La primera respuesta que tienen que no tener es esa. No sé. Averigüen, pésenlo y sepan el peso de su mascota. Esto es el ABC de cualquier tratamiento que le hagamos a nuestra mascota. Para la desparasitación externa, además de usar algo, ya sea vía sistémica o pipeta o externa, debemos también combatir en el medio ambiente. Tengamos presente que si no lo hacemos, no lo hacemos en el medio ambiente, es lo mismo que nada. Fumigar con productos, hay productos muy buenos de
de poder residual y que se pueden aplicar perfectamente en el medio ambiente sin problema. También asesórense, para el caso de las pulgas se fumiga todo el ambiente, acuérdense que la larva se esconden debajo de objetos, entonces se debe fumigar la superficie total, y en el caso de pulgas hasta 60 centímetros, un metro en las paredes, o sea, del ángulo hasta el metro de pared hay que fumigar. En el caso de las garrapatas es lo mismo, pero con la salvedad que debemos fumigar hasta casi el techo del lugar, porque la garrapata sube y se esconde cerca del techo, donde hace su muda, vuelve a bajar y vuelve a reinfestar el animalito. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos y bien. ¿Por qué? Porque acuérdense de todo las patologías que transmiten estos ectoparásitos, tanto la pulga como la garrapata. Prevención. Les puedo nombrar un montón de enfermedades que transmiten estos parásitos, pero antes de que aprendan eso, aboquémonos a prevenir. Gracias y nos vemos en un próximo programa. ¿Querés tomarte un matecito más? Es la última pausa, pero es la más larga porque volvemos ya para el próximo domingo a la hora 13 a estrenar otro show animal. Le damos el saludo final a nuestro amigo Oscar Fioretti. Alejandro, nos estamos yendo, pero antes no quería dejar de agradecerle a los bomberos, a la policía, a los veterinarios y a todos aquellos cordobeses que colaboraron con nuestros animalitos en la Sierra de Córdoba. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Oscar, el abrazo grande. Nos seguimos cuidando, nos seguimos portando bien. Estamos en días difíciles en nuestra provincia por la cantidad de contagios que hay, así que por favor, quédate en casa, toma las medidas necesarias. Estamos todos en un alto riesgo de enfermarnos, así que seamos conscientes de esto y sigamos cuidándonos. Esto, si nosotros nos ponemos las pilas y nos cuidamos, tendrá que pasar rápido, pero si no, no tiene final. Abrazo grande, amigos. El próximo estreno domingo a la hora 13 aquí en Canal C. Como siempre, otro show animal. Gracias.